Siempre hay uno que se queda solo, ese parece que es mi papel en este momento. Ha sido un día y medio de conferencia que realmente ha pasado muy, muy rápido. Todo y que el programa realmente ha sido muy apretado, ha habido muchas ponencias, ha habido muchas palabras. Quizá eso ha dificultado el nivel de participación a nivel de preguntas y respuestas, pero probablemente en la elección y en el diseño del programa se quería dar un espacio a todo el mundo y pienso que eso más o menos se ha conseguido. Agradecer a los ponentes, a los asistentes, al servicio de traducción, que yo creo que ha hecho un trabajo excelente estos dos días, a toda la gente que no ha tenido la oportunidad de estar aquí delante, pero que ha trabajado mucho, durante mucho tiempo, en la preparación y organización de este evento. John nos dio ayer una visión global del programa y desde esa visión general del programa y del proyecto hemos tenido enfoques diferentes a lo largo de este día y medio. Desde el punto de vista conceptual hemos tenido enfoques muy, muy deductivos, enfoques muy, muy inductivos. Desde el punto de vista del momento procesal en el que hemos hablado de periodos previos y posteriores a la sentencia. Desde el contexto en el cual se aplica los programas de justicia restaurativa, hemos hablado de justicia restaurativa en la comunidad, hemos hablado también de justicia restaurativa en el centro penitenciario. Hemos hablado de metodologías diferentes, conferencias, mediación, y hemos hablado también de realidades delictivas diferentes, desde situaciones de delitos leves hasta realmente situaciones muy extremas, como los actos de terrorismo que ayer nos comentó Esther. Realmente toda esta diversidad, para realmente generar conocimiento y realmente poderla asimilar correctamente, necesitamos que pase un cierto tiempo, necesitamos que haga un poco de pozo. Y seguro que para ello nos va a ayudar el poder consultar toda la información audiovisual que se ha recogido de la jornada. Los técnicos me informan que a partir del próximo martes, en esta dirección, en esta página web, estará disponible la grabación de todas las sesiones que han tenido lugar en esta sala. Seguro que para el board del proyecto será también de muchísima utilidad el poder revisar esta información y el poder transcribirla. Ese pozo es necesario para poder hablar de conclusiones y lo que voy a hacer en los 5 próximos minutos no pretenden ser conclusiones, es imposible que lo sean, pero sí breves reflexiones en que he estado recogiendo a lo largo de este día y medio y que quiero compartir con todos ustedes. Pienso que nos encontramos ante un momento de inflexión muy importante de la justicia restaurativa, especialmente de cuál es el papel o el encaje de esa justicia restaurativa, tanto en el proceso de ejecución penal como en la atención que se presta a las víctimas. Pienso que estamos ante una situación de salto cualitativo. Y este salto cualitativo viene dado tanto por el trabajo realizado a lo largo de los años por muchas de las personas representadas en esta sala, pero también, y de manera muy, muy, muy significativa, por el cambio significativo que supone la existencia de una directiva que en su aproximación a lo que es la intervención, la ayuda, el trabajo con las víctimas, menciona muy específicamente, muy explícitamente y de manera muy, muy, muy directa la justicia restaurativa como un elemento a incluir, a tener en cuenta. Por lo tanto, creo que estamos ante
un momento de inflexión que entre todos tenemos que ser capaces de hacer realidad. No olvidándonos que cuando estamos hablando de una directiva europea y después de Lisboa, estamos hablando de una voluntad compartida por el Consejo, la Comisión y el Parlamento, con lo cual le estamos dotando de una fuerza institucional y democrática muy, muy importante. Para mí, ¿qué es lo que me ha quedado claro o cuáles son los elementos que me han llamado más la atención de la importancia de la existencia de la directiva? Para mí son tres los elementos. En primer lugar, a partir de la existencia de la directiva estamos hablando de la generalización a todos los países europeos, porque esos países han adquirido unas obligaciones, hay unos plazos y hay unos compromisos que cumplir. Muy especialmente, se trata de armonizar principios, coordinar procedimientos y desarrollar aquello que localmente sea más efectivo de acuerdo a sus principios. Pero eso en base no a una voluntad, sino en base a un compromiso, lo cual es para mí significativamente diferente. El segundo elemento importante que para mí me ha quedado claro que aporta la directiva es que la extensión de la justicia restaurativa es algo que se quiere hacer en todos los momentos procesales. Es algo que se quiere que tenga un impacto tanto antes como después de la sentencia, lo cual también seguramente nos lleva a muchos cambios a nivel conceptual, pero a nivel práctico. Pero para mí la principal y más importante diferencia que introduce la directiva es que eleva a la justicia restaurativa a una expectativa de derecho. Desde el momento en el que tanto infractores como víctimas tienen el derecho de ser informados de qué posibilidades de atención desde la justicia restaurativa tienen a su alcance, qué es lo que se les ofrece, estamos transformando lo que era el consentimiento en un acto de petición voluntaria, estamos transformando la voluntariedad de participar en un proceso previo a una oferta en un derecho. Y cuando estamos transformando algo en un derecho, el nivel de obligación por parte de los poderes públicos se transforma en eso, en una obligación, no en una complicidad. Para que todo eso sea posible, creo que también ha quedado bastante claro a lo largo del día y medio de conferencia que los operadores deben ser proactivos. Deben ser proactivos desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la formación. Se necesita un trabajo multiagencia. Es necesario que desde el conocimiento y el respeto de los diferentes agentes que deben participar en el cumplimiento de este derecho, haya un trabajo conjunto, haya un trabajo desde el conocimiento y desde el respeto. Y desde luego hay una necesidad de revisar los procedimientos y los circuitos actuales y/o la necesidad de crear procedimientos y circuitos nuevos donde no los hubiere. Hasta ahora tocaba convencer. Creo que a partir de ahora lo que toca es implicar. ¿Implicar a quién? A los estamentos políticos, que son los primeros que han establecido el compromiso, a los órganos judiciales, a todos los operadores en el ámbito de la ejecución penal, al público en general. Pienso que uno de los valores importantes del proyecto es añadir el punto de vista de los medios de comunicación. Alguien habló de la necesidad de crear un imaginario colectivo. La prisión tiene un imaginario colectivo, la justicia restaurativa todavía no, y probablemente eso es necesario. Igual que hay que implicar a los grupos de atención a la víctima, porque toca innovar y toca implantar una innovación que pienso que se ha mencionado a lo largo de los dos días y que es muy importante. Para el infractor parece muy claro que el componente de la justicia restaurativa es un componente necesario en cualquier fórmula
que se intente aplicar para conseguir su reintegración y su resocialización. Probablemente nadie discute a estas alturas que ese componente no debe estar presente, pero es que en el caso de la víctima, el cuidado y la protección necesariamente ha de conducir a la recuperación de esa víctima. Y probablemente la reparación es uno de los elementos fundamentales para conseguir esa recuperación. Por lo tanto, nos hallamos ante un reto muy importante con tres elementos, desde mi punto de vista: el agresor, la víctima y el ser capaces de encontrar fórmulas para encajar los tiempos de las partes, de estas dos partes, con los tiempos del procedimiento. Inicialmente, tal como había redactado esta frase, la frase era con los tiempos de la justicia. Creo que no podemos pensar en los tiempos de la víctima y del agresor y asimilarlos a los tiempos de la justicia, porque si no hay un encaje con esos tiempos, no hay justicia. Esa es quizá un poco la idea. Hasta aquí este día y medio, el proyecto continúa. En el corto plazo, el proyecto va a tener, a lo largo del día de mañana y del viernes por la mañana, una visita tanto al centro penitenciario de Joas como a las instalaciones de la Ciudad de la Justicia para conocer de primera mano experiencias y a partir de esas experiencias compartir y aprender mutuamente. Y el proyecto continúa de cara a llegar a ofrecer los productos que aquí solo se nos han esbozado, se nos han presentado. Por una parte, el desarrollo de todos los proyectos piloto que hemos visto en la mesa anterior, en Portugal, Croacia, el Reino Unido, Alemania. Y por otra parte, en la producción del libro final que debe recoger todos aquellos elementos que se consideran buenas prácticas o principios para la aplicación de estrategias de justicia restaurativa a nivel posentencia. Barcelona ha sido la primera etapa. Septiembre nos espera Oxford. En agosto de 2014 acabamos el viaje en Kiel. Espero que esta primera etapa haya sido un buen inicio de este viaje y que con muchos de vosotros nos podamos reencontrar en cada una de estas etapas, o que por lo menos el producto final del proyecto sea de utilidad para todos y para todos en nuestros respectivos trabajos. Muchas gracias.